Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, les presento al doctor Diego Chávez Génico. El doctor es médico pediatra de la Universidad Javeriana. Es máster en salud pública, especialista en el programa en eh, comportamiento y desarrollo. Eh, miembro de la Academia Americana de Pediatría. Profesor asociado a la Universidad de Pittsburgh. Eh, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por su charla del día de hoy. Gracias, doctora Soler. Doctor Estrada, es un placer. Eh, les agradezco mucho esta invitación. Me siento muy honrado y para mí es una alegría muy grande volver a la casa, así sea virtualmente. Siempre he considerado la Facultad de Medicina y el Departamento de Pediatría como mi casa. Eh, mi papá era profesor de la Facultad de Medicina, mi mamá eh, ex alumna de la Facultad de Medicina y yo tuve el placer y el gran honor eh, y el gran agradecimiento que le tengo a la Facultad, pues allí hice mis estudios de medicina. Hice mi año de servicio social obligatorio como eh, médico instructor, eh, hice mi especialidad en pediatría y de ahí llegué a Pittsburgh hace ya 24 años donde repetí mi residencia en pediatría, hice mi subespecialidad en pediatría del comportamiento del desarrollo y hoy en día soy eh, profesor asociado del departamento de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, del uh, UPMC Children's Hospital of Pittsburgh, que es uno de los hospitales que está en el top 10 de los Estados Unidos a nivel nacional y a nivel internacional. Luego, como les decía, para mí es un placer muy grande poder compartir con ustedes. Espero al final de la presentación podamos escuchar más de eh, los estudiantes, de los residentes, de los actuales profesores eh, y de los exalumnos eh, con quienes compartí mi tiempo en la Facultad de Medicina y a quienes tengo un gran agradecimiento. Luego, eh, entramos en materia. Hoy vamos a hablar sobre el autismo y vamos a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento. Eh, el autismo es un diagnóstico que vemos con mucha frecuencia en mi especialidad de pediatría, comportamiento y desarrollo developmental behavioral pediatrics. Y la idea de esta presentación es que revisemos algunos diagnósticos criterios basados en el manual diagnóstico en el DSM-5. Voy a revisar eh, lo que es el DM-5, pero también eh, lo que fue el DSM-4, eh, la edición anterior. Vamos a revisar diagnósticos diferenciales. Vamos a aprender sobre los cuestionarios conductuales que utilizamos en el diagnóstico de autismo las indicaciones para hacer eh, el referido inicial, las indicaciones para la evaluación específica del de eros A2. Eh, el A2 es la abreviación de Autism Diagnostic Observation Schedule or Scales y explicaremos de qué se trata esto. Eh, vamos a hablar sobre, un poco sobre las pruebas genéticas que se estamos recomendando hoy en día en los diagnósticos de autismo y vamos a hablar sobre los tratamientos conductuales eh, que hoy en día están eh, disponibles para el autismo. Esto todo en medicina basada en la evidencia. Entonces comenzamos con unas cifras básicas que nos ayudan a poner en contexto eh, la charla de hoy. Cuando yo hablo con mis residentes me gusta comenzar con esta estadística y es que el 54% de los niños con trastorno al espectro autista TEA tienen una discapacidad intelectual. Y esto es muy importante porque muchos de ustedes han escuchado que hoy en día se habla que hay una epidemia de autismo eh, y de hecho en muchos casos se ha mal atribuido esta epidemia de autismo a factores que no tienen nada que ver con el diagnóstico. Eh, como las vacunas, que esto completamente ha sido eh, desmentido. Ha habido estudios que han demostrado que no hay ninguna relación entre las vacunas y el trastorno del espectro autista. Lo que sí ha pasado, desde que por primera vez se diagnosticó el autismo o se escribió el autismo, de hecho esto ocurrió en los años eh, 50, 1950, acá en Estados Unidos, en la Universidad de John Hopkins, eh, por uh, Leo Kramer y en Europa por Asperger, desde que hicieron sí sus primeros diagnósticos. Eh, los criterios diagnósticos de autismo, las primeras descripciones de autismo, a hoy en día los criterios han cambiado. Y ustedes podrán concluir que cada vez que se cambian los diagnósticos, criterios, cambia la incidencia, cambia la prevalencia del diagnóstico. Entonces, este primer punto que tengo acá: 54% de los niños con TEA tienen discapacidad intelectual. Eh, los eh, diagnósticos iniciales, las descripciones iniciales que hicieron Leo Kramer y Asperger, todos estos niños tenían discapacidad intelectual tenía lo que anteriormente conocíamos como retardo mental. Y obviamente con el tiempo se han cambiado los diagnósticos, los criterios diagnósticos. Hoy en día incluimos niños que tienen eh, función intelectual normal o incluso avanzada. Y obviamente con ese solo cambio, el número de la prevalencia y la incidencia de autismo eh, va a cambiar. El, el otro punto, por ejemplo, a hacer este respecto, y mencionaba anteriormente que vamos a hablar sobre el DSM4 y el DSM5. Cada vez que hay una actualización de los manuales diagnósticos y que se cambian los criterios diagnósticos, obviamente cambia la prevalencia, cambia la incidencia en la literatura hay montones de artículos en los últimos 10 años describiendo cómo el paso del DSM-4 al DSM-5 influyó la incidencia y la prevalencia del diagnóstico de autismo. Luego básicamente la prevalencia de autismo es un número móvil, es un target que se mueve y puede estar entre 1 en 110 a 1 en 65. La otra razón por la la incidencia y la prevalencia cambios? porque depende a qué estudios nos estamos refiriendo. Hay varios estudios publicados en diferentes poblaciones. Hay estudios que se han hecho en eh, países como eh, Corea del Sur, acá en los Estados Unidos, en Finlandia. y Cada de estos estudios difiere y difiere no necesariamente por la calidad o la metodología del estudio, pero por la población en sí que han estudiando. Eh, a, través de esta, a, ra, a través de esta presentación voy a mostrar las bases genéticas del autismo y obviamente si estamos hablando de una condición. Que tiene unas bases genéticas muy importantes, si se está hablando una de una población específica, va a cambiar la incidencia y la prevalencia. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en la población latina en los Estados Unidos. Los latinos en los Estados Unidos tienen una probabilidad de diagnóstico de autismo mucho más baja que la población en general. Y hoy en día no sabemos a qué se debe esto. Hay varias teorías. Una teoría es, es que en realidad en la comunidad latina no hay un conocimiento importante del diagnóstico del autismo. Uno en Estados Unidos menciona en la comunidad, en la calle, le pregunta a alguien a uno imprevistamente, usted sabe qué es la palabra autismo, ¿Qué es el diagnóstico de autismo en inglés Autism y la mayoría de la población sabe qué es. Lo mismo no ocurre con la población latina. La mayoría de los latinos en Estados Unidos desafortunadamente no tienen el conocimiento de qué es la condición, de, en qué consiste el autismo. Luego, algunos autores han atribuido que la incidencia baja de autismo... En la población latina, latina en los Estados Unidos tiene que ver con desconocimiento de la comunidad. Y para esto se han hecho muchos esfuerzos para aumentar el conocimiento de la comunidad. Incluso eh, hay iniciativas lideradas por el CDC, por el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, donde la idea es llevar eh, cifras epidemiológicas de la presentación de autismo en diferentes poblaciones y específicamente en la población latina y al mismo tiempo aumentar el conocimiento de este diagnóstico en la comunidad. Eh, hay otros autores que atribuyen eh, la falta de diagnóstico en la población latina de autismo al referido tardío de estos niños. Y esto ha sido algo que yo he evidenciado en mi propia práctica. A mí a veces me llegan niños eh, en los que los papás me dicen, mire doctor, yo estoy preocupado con el niño, el niño no habla, el niño tiene cinco años y he estado hablando eh, con el eh, proveedor de salud del niño y en realidad no me dan una respuesta o me dicen que el niño es normal, que esté retrasado en su lenguaje porque el niño está creciendo en un ambiente. Bilingüe. El bilingüismo es uno de mis intereses en cuanto a crecimiento y desarrollo. Yo trato mucho paciente que crece en hogares bilingües y una de las cosas que le enseño a mis residentes y espero los residentes que nos están escuchando y los estudiantes de medicina que nos están escuchando lo aprendan y lo sepan, es que el bilingüismo nunca, palabras mayores en letras capitales, en mayúsculas, nunca el bilingüismo es razón para el retraso del lenguaje. Eh, los niños que crecen en hogares bilingües deben tener un desarrollo de lenguaje similar al de los niños que están creciendo en un hogar con un solo lenguaje. Eh, luego, el hecho de que estos niños no se refieran a tiempo, pues es un problema porque el diagnóstico, si hay un diagnóstico, una causa de autismo, se va a hacer mucho más tardío. Eh, este punto es tan importante que yo les digo a mis residentes acá en Estados Unidos que es una de las preguntas que frecuentemente salen en los boards de certificación para pediatría y es: tratan de, de hacerlos caer en esta eh, falacia de que la, el bilingüismo es una razón para el retraso del lenguaje. Si hay un niño que tenga retraso del lenguaje, independientemente que crezca en un hogar donde solo se habla un idioma o donde se hablan dos, donde se hablan tres, debe ser evaluado, debe ser investigado, debe ser referido. Eh, por otro lado, tenemos que la proporción... Eh, eh, entonces, prácticamente parte del problema de, de la baja eh, incidencia o prevalencia de latinos en los Estados Unidos en autismo puede tener que ver con estas condiciones que he mencionado otros autores mencionan también la posibilidad que tiene que ver con factores genéticos. Y finalmente hay un grupo de autores que mencionan que hay de pronto factores que protegen a la comunidad y a los, y a los niños en la comunidad latina debido a la forma en que los niños son eh, criados. Eh, la población latina es conocida porque los niños crecen en hogares eh, multiculturales, en hogares extendidos donde están incluidos los abuelos, los tíos. Y esto no ocurre en la población en general en los Estados Unidos, donde los niños crecen en hogares nucleares donde solamente está el papá, la mamá, el niño y los hermanitos. Luego hay algunos autores que dicen que esto podría ser un factor protector. Independientemente de cuál sea la razón, y probablemente la razón sea multifactorial, es un hecho que los latinos en Estados Unidos tienen un diagnóstico de autismo mucho más bajo que la población en general, y evidentemente también puede haber una base genética. Y como les mencionaba anteriormente durante esta charla, vamos a hablar de las bases genéticas del autismo. De hecho, algo que nos puede poner a pensar en la, en la presentación genética, en la incidencia genética, es la diferencia eh, por género. Hay una proporción mayor de presentación de autismo en niños en comparación con niñas del trastorno del espectro autista, específicamente si el coeficiente intelectual es mayor de 50, la proporción es de 4 a 1. Sin embargo, si el coeficiente intelectual es menor de 50, es decir, estamos hablando de niños con discapacidad intelectual, la proporción de niños y niñas con trastorno del espectro autista tiende a igualarse. 10% de los niños con trastorno al espectro autista presentan anormalidades genéticas y cromosómicas. Y es muy posible que el número sea mayor, sino que hoy en día no tenemos las eh, eh, herramientas para hacer este tipo de diagnóstico. En mi vida profesional yo he visto el cambio, y va, de eso vamos a hablar más adelante, pero eh, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi subespecialización, mi fellowship en el 2005, no teníamos eh, los estudios de microarray, microarray. Hoy en día tenemos mi, pruebas de microarray genéticas y esto ha aumentado. Eh, la, el diagnóstico de anormalidades genéticas y cromosómicas en los niños con trastorno del espectro de autismo. Eh, más adelante hablaré además a este respecto. En el año 2014 eh, hubo un estudio muy importante donde se reconoció que cuando los padres, y específicamente estoy hablando acá de los papás, tenían una, una edad mayor, en este estudio se hablaba eh, de padres que tenían una edad mayor de 40 años, eh, cuando el niño era engendrado y los papás tenían una edad de esta edad. Había un riesgo mayor de trastorno del espectro autista, y esto se atribuyó a problemas del telomero. Eh, es una asociación, no es necesariamente una etiología 100%, pero está descrito en la literatura y es algo que tener en consideración. Otra eh, razón importante por la cual pensamos que hay una base genética muy importante para el autismo es la mayor frecuencia del diagnóstico. En hermanos subsecuentes, en hermanos posteriores. Si hay una familia que tiene un niño con eh, trastorno de espectro autista, la posibilidad de que el siguiente niño nazca con un trastorno de espectro autista es entre el 18 y el 20%. Y esto es algo que para mí es muy importante. Yo se lo menciono mucho a mis residentes, a mis estudiantes, porque yo pienso que nosotros, como pediatras generales, debemos cumplir esta labor de consejería genética, de mencionarles a las familias este riesgo. Eh, que existe de tener niños subsecuentes con trastorno del espectro autista. Desafortunadamente, la mayoría de los diagnósticos de trastorno del espectro autista ocurren cuando el niño tiene entre 2 y 3 años. Ese es un diagnóstico temprano y oportuno. Y si ustedes lo piensan, la mayoría de las familias tienen el segundo niño uno o dos años después del primero. Luego, usualmente cuando se está haciendo el diagnóstico el primero, el segundo ya viene en camino o el segundo ya ha nacido. Pero insisto. Yo pienso que es importante que nosotros, como pediatras generales, hagamos algo de consejería genética, mencionemos este riesgo para que las familias tomen decisiones informadas, sabiendo que hay más riesgo de tener eh, futuros hijos con eh, trastorno al espectro autista. Eh, cuando se trata de gemelos disigóticos, eh, gemelos fraternos, no existe un mayor riesgo que los hermanos posteriores, es decir, el riesgo de que dos gemelos fraternos tengan el diagnóstico es el mismo, entre 18 y 20 por ciento, sin embargo, lo mismo no es cierto para los gemelos monosigóticos idénticos, el riesgo es tan alto como el 65 al 69 por ciento. Y si bien es cierto que uno de los gemelos eh, puede tener idénticos, puede tener el diagnóstico y el otro no lo tiene, es muy posible que el otro muestre algún tipo de síntomas. Y vamos a revisar cuando revisemos los diagnósticos criterios la, la presentación de los síntomas, los síntomas que están incluidos en el diagnóstico. Entonces, a continuación vamos a hablar de los criterios diagnósticos basados en el, en el manual diagnóstico eh, edición quinta, que fue publicado en el año 2013. Eh, aquí he subrayado, he colocado en letras bold los cambios que hubo entre el, el manual diagnóstico de la edición 4 a la edición 5 en el 2013. Y uno de esos cambios fue que combinaron en un solo eh, dominio, eh, los, déficit, los déficits persistentes en la comunicación y los déficits persistentes en la inter, interacción social. Anteriormente, en el DSM-4, comunicación e interacción social eran dos dominios separados, acá lo incluyen como un solo dominio. El segundo diagnóstico criterio es que hay patrones restrictivos y o repetitivos del comportamiento, intereses o actividades. Estos dos puntos, el punto A y el punto B de los criterios diagnósticos, los voy a expandir más adelante y voy a darles unos ejemplos para que puedan pensar. Eh, cómo se puede ver la presentación de estos síntomas. Eh, el tercer criterio, el criterio C, tiene que ver que los síntomas deben estar presentes en el desarrollo temprano, pero en algunos casos pueden no manifestarse completamente hasta que aumenten las demandas sociales. Este es el caso típico de los niños con eh, Asperger. Eh, estos niños usualmente se ven siendo diagnosticados eh, en la edad escolar o en la edad adolescente, usualmente cuando se dan cuenta que no son aceptados por sus compañeros de colegio cuando las demandas sociales han aumentado. Eh, eh, tengo acá una colega en la Universidad de Pittsburgh que es un estudio muy interesante de eh, niños en edad escolar y de adolescentes que se presentaban con síntomas de depresión y de ansiedad y cuando miraron más eh, detenidamente lo que estos niños tenían era un diagnóstico del trastorno del espectro autista que solo había sido a llegar a ser diagnosticado en el, en el momento en que esas demandas sociales aumentaron, es decir, en la edad escolar y en la ed edad adolescente. El otro criterio es que los síntomas deben causar un deterioro significativo en las áreas sociales, ocupacionales o a través del funcionamiento. Y esto es algo que, cuando yo hablo con mis residentes y con mis, mis estudiantes, lo enfatizo: eh, el área de la pediatría, del comportamiento y el desarrollo puede ser un área en cierta forma subjetiva. Es muy importante que la hagamos subjetiva y es muy importante que la miremos en cuanto al funcionamiento. Eh, para dar un ejemplo, no relacionado con el diagnóstico que estamos hablando hoy, pero por ejemplo con el trastorno de hiperactividad e inatención. En realidad, a nadie le importa, no es importante, no tiene ninguna eh, connotación. Si el niño es hiperactivo, si el niño es inatento, pero el niño tiene notas buenas en el colegio, tiene amigos, está funcionando bien, el diagnóstico no tiene ninguna cabida. Igual funciona con el autismo. Puede que muchas de las cosas que vamos a mencionar a continuación se vean rasgos, se vean presentaciones de los niños, pero si no está alterando al niño en su área social, en su área ocupacional, en su área académica, el diagnóstico no tiene cabida. Y finalmente, las alteraciones no deben ser explicadas mejor por un diagnóstico de discapacidad intelectual, anteriormente llamado retraso mental, o por el retraso global del desarrollo. Entonces, como les decía anteriormente, ahora voy a profundizar en los dos primeros puntos. Entonces, respecto a déficits en la comunicación y en la interacción. Cuando yo hablo con mis residentes, y me disculpo si menciono mucho a mis residentes y a mis estudiantes, pero pienso que la mejor forma de hacer esta presentación eh, académica y pues para que quienes escuchan... Eh, piensen en sus, en sus mismos pacientes eh, yo les presento yo les digo que eh, la forma de ver el trastorno del espectro autista el TDA es eso, siendo un espectro es como si fuera un arco iris hay diferentes tonalidades, hay diferentes presentaciones, de hecho es difícil encontrar dos niños, dos individuos, dos adultos que tengan la misma presentación del autismo y esto de hecho sale a relucir mucho cuando estamos eh, dando el diagnóstico por primera vez a una familia, muchas veces las familias me dicen no puede ser el primo del niño tiene autismo y no son nada parecidos, o en el barrio hay un niño que tiene autismo y no son nada parecidos. Luego, la presentación difiere porque al ser un espectro, tiene diferentes presentaciones, diferentes tonalidades, diferentes presentaciones de severidad. Entonces, cuando nos referimos al, al déficit en la comunicación, en la parte extrema del espectro está el niño de dos años que no habla nada. Ese es el niño típico que les va a llegar a los pediatras generales a la consulta externa. Y es la preocupación principal de los papás. Mi niño tiene dos años y esta es la hora que no dice ninguna palabra. Eh, en comparación con, por ejemplo, niños que tienen trastornos o déficit en la comunicación, pero que no están en el extremo del espectro. Entonces, por ejemplo, puede haber personas que tienen mil palabras. Hay niños que pueden decir mil palabras, pero esas mil palabras no son espontáneas, no a veces son apropiadas eh, y no son consistentes. O eh, algo lo que vamos a ver más adelante es, por ejemplo, la presentación de la ecolalia. Entonces. El lenguaje expresivo puede estar presente, pero si no es funcional, puede caer en la categoría de déficit en la comunicación. Respecto a las interacciones sociales, el primer punto que tengo acá es el déficit en la reciprocidad socioemocional. Algo que hemos frecuente con los niños entre un año y medio y dos años es que cuando están jugando con un juego, se les da un juguete nuevo. Lo primero que hacen es explorar el juguete e inmediatamente miran a la respuesta que tienen los papás a la forma como los niños están utilizando los juegos. Esa es la reciprocidad socioemocional. Los niños que no tienen trastorno del espectro autista tienen este tipo de comportamientos. Los niños con trastorno del espectro autista usualmente no hacen eso, no buscan por esa reciprocidad socioemocional. Eh, esta reciprocidad socioemocional también se presenta con lo que acá en Estados Unidos llaman la empatía, cuando, eh, por ejemplo, el papá está triste, el niño se pone triste, viene a consolar al papá, eh, cuando la mamá está contenta y se está riendo, el niño se, re, se ríe acorde. Eh, la, la capacidad de reproducir, de imitar y de acompañar a otros niños o a otros adultos en emociones muy importantes. Los niños con el trastorno del espectro autista no son capaces de tener ese entendimiento de las emociones. En cierta forma, cuando yo hablo con mis residentes y con mis estudiantes, les digo: piensen que eh, nuestros niños con eh, diagnósticos en el trastorno del espectro autista tienen una forma de pensamiento muy concreta. Y para ello todo lo que sea subjetivo, como las emociones, como el humor, puede ser muy difícil de entender, muy difícil de eh, seguir. Eh, hay déficits en los comportamientos comunicativos no verbales. Eh, cuando uno se comunica con una persona lo hace de manera verbal, como lo estoy haciendo yo con ustedes. Pero al mismo tiempo hay comportamientos no verbales. Eh, si yo los estuviera viendo en este momento, podría estar observando el auditorio, las personas que me están escuchando y sabría que habría gente de pronto que estaría con la cabeza sintiendo y entendería que me están siguiendo lo que estoy presentando y están interesados. O de pronto vería a alguien que está bostezando y me haría, dar, haría pensar que de pronto debo hacer la charla un poco más amena, más entretenida. Luego, esas eh, comunicaciones no verbales para una persona que no tiene eh, un trastorno respecto espectro autista son muy fáciles de entender. Pero para una persona que tiene el trastorno del espectro autista, no son fáciles de entender. Eh, lo mismo sucede, por ejemplo, con el espacio personal. Eh, si yo me acerco a una persona muy mucho, eh, la persona va a hacer algún gesto, va a hacer algún comentario, va a hacer algún movimiento que me va a dar a entender que estoy muy cerca de la persona. Esto pasa, por ejemplo, me acuerdo del doctor Santa Cruz cuando nos dictaba clase en La Javeriana eh, y nos mencionaba lo que ocurría cuando uno se subía a un ascensor. Eh, puede que en el ascensor nadie diga algo, pero hay mucho tipo de comunicación no verbal y donde se expresan de cierta forma, los imperativos para mantener ese espacio eh, entre dos personas. Esto no ocurre con pacientes que tienen eh, trastornos del espectro autista. Ellos no entienden, por ejemplo, lo que es el espacio personal. Ellos no entienden lo que es la comunicación no verbal. Igualmente. Hay déficits en el desarrollo, en el mantenimiento y en, el en la comprensión de las relaciones. Eh, para nuestros niños con estos diagnósticos es muy difícil establecer amistades, es muy difícil buscar a otros niños. Una pregunta que yo le hago frecuentemente a, mis, a los papás de mis pacientes es, ¿cómo actúa el niño en la sala de espera mientras esperan a que yo lo, lo viera? Había otros niños en la sala de espera, el niño mostró interés en los otros niños, el niño buscó interactuar con otros niños. Eh, si el niño lo hizo, en cierta forma, me hace pensar que debemos estar menos preocupados. Eh, por la posibilidad de un diagnóstico del espectro autista en el niño. Pero si el niño no lo hizo, hay algo que pensar. Usualmente nuestros niños no muestran interés en otros niños, no muestran interés en interactuar, no muestran interés en relaciones sociales. Eh, ahora, enfatizo y es que esto tiene que ver con el hecho de que es un espectro. Luego, los niños que están en el extremo van a ser los niños que se van a un rincón, no quieren interactuar, no quieren hacer contacto visual, se ponen a llorar si se les acerca a alguien. Pero también en la, en la mezcla del espectro puede haber aquellos niños que de pronto interactúan, pero básicamente no saben interactuar, no saben cómo tener una relación social adecuada. Eh, yo utilizo en mis presentaciones muchos ejemplos de películas. Cuando mencionaba anteriormente que las personas con trastorno al espectro autista pueden ser muy concretas, muy objetivas y poco subjetivas y tienen dificultad para entender conceptos subjetivos, eh, un ejemplo que traigo a colación de ciencia ficción es Mr. Spock en Star Trek uh, o el Dr. Data en Star Trek en la segunda generación. Eh, ejemplos de otras películas que han eh, representado muy bien pacientes con trastorno del espectro autista está Rayman en los años 80 con Tom Cruise y Dustin Hoffman eh, y más recientemente una película que les recomiendo a todos si no la han visto si tienen la posibilidad de acceder a HBO hay una película que se llama Temple Grandin la película es una película con actores pero es basada en un personaje de la vida real Temple Grandin que es una de las personas que aquí en Estados Unidos miramos mucho ella es una profesora en Iowa eh, en manejo eh, de eh, reses, tiene un PhD, es una persona muy respetada en su campo, pero al mismo tiempo ya tiene un diagnóstico del trastorno del espectro autista y ella ha dado muchas charlas y ha voluntariado, o se ha voluntariado ella misma para estudios de, de, del, del trastorno del espectro autista. Y cuando ella da sus charlas, pues eh, lo hace uno pensar mucho en cómo interpretar estos diagnósticos. Y al mismo tiempo, en esta película que mencionaba yo antes, si tienen el acceso para verla, Temple Grandin, pues se demuestra cómo nuestros pacientes pueden tener dificultades en la comprensión de relaciones, en los comportamientos comunicativos no verbales, en la reciprocidad socioemocional. El otro punto que me interesa enfatizar, sobre todo para nosotros los pediatras, es eh, la evaluación del juego como un área del desarrollo. Cuando el niño cumple un año de edad, para todos ustedes que tienen hijos, sobrinos en esta edad, eh, ustedes los observan. Los niños entran a un cuarto, hay otro niño. Lo que hacen es el juego paralelo. El niño se sienta al lado del otro niño y comienzan a jugar independientemente, pero junto al otro niño. Ese es el juego paralelo. Esa es la primera etapa del desarrollo en el área de juego. Cuando cumplen más o menos 15 a 18 años, 15 a 18 meses, perdón, entre los 15 y 18 meses comienza a ocurrir un juego interactivo y es que los niños ya comienzan a compartir el juego interactivo más rudimentario es pasarse una bola tirarse una bola de adelante a atrás el uno se la tira el otro el otro se la devuelve tan fácil como eso y en la medida en cómo van avanzando y se van desarrollando ese juego interactivo puede ser mucho más elaborado pueden comenzar a construir cosas con bloques y llegan al punto más alto del desarrollo del juego que es el juego imaginario en inglés lo llamamos pretend play y es cuando los niños comienzan a hacer cosas imaginativas, lo que muchos de nosotros hicimos cuando éramos chiquitos, que era, por ejemplo, co construir un eh, fuerte con almohadas, con cojines, con sábanas y pensar que estábamos construyendo una tienda de campaña o un fuerte eh, o un castillo y podíamos prender, pretender eh, fácil, fácilmente sin que nadie nos no lo explicara. Nuestros niños del con trastorno del espectro autista pueden tener comunicación muy alta, pueden tener coeficientes intelectuales muy altos, pero cualquier cosa que sea... Sus, eh, 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 que no sea eh, eh, concreta, que no sea objetiva, que sea más bien subjetiva y que sea abstracta, puede generar eh, dificultades para ellos para entenderlo. Ellos nos van a decir, pero ¿por qué están pretendiendo que están jugando en una tienda de campaña o en un fuerte si en realidad lo que están es en medio de unas almohadas y unas cobijas? Luego ellos tienen dificultad para mantener eso. Eh, usualmente les preguntamos, como parte de las evaluaciones a nuestros niños y a los papás, si el niño, por ejemplo, hace cosas como pretender. Que está hablando por teléfono utilizando lo que no es un teléfono. Eh, en la antigüedad, para todos aquellos que crecimos en los años 80, 70, teníamos los teléfonos antiguos, luego la forma de la pretender era con, con eh, objetos como un banano, ese estilo. Hoy en día, con los celulares, eh, lo que la mayoría de los niños hacen es coger el control remoto y pretenden que están hablando en el celular con el papá y la mamá. Luego, si ellos hacen ese juego imaginario, ese juego pretendido, es algo que también nos hace pensar que de pronto no debemos preocuparnos tanto del diagnóstico de trastorno respecto a autista. En el criterio B eh, mencionaba que hay patrones restrictivos o repetitivos. El más común son los, los eh, movimientos autoestimulatorios o movimientos estereotípicos, como por ejemplo el aleteo de manos, eh, el movimiento hacia adelante y hacia atrás del cuerpo, el rocking que llamamos en inglés, eh, el movimiento con la cabeza. En realidad muchas de estas cosas lo hacen todos los niños normalmente, entre los 2 y los 15 meses, y lo hacen para expresar. Eh, que están eh, eh, disfrutando la actividad. En la medida en que desarrollan el lenguaje y pueden decir, esto está increíble, esto está chévere, esto me gusta, dejan de hacer ese, ese tipo de movimientos estereotépicos o repetitivos o eh, autoestimulatorios. Entonces, estos movimientos nos preocupan sobre todo si llegan a partir de cierta edad, tal vez de los dos años, tres años, y sobre todo si el niño tiene un lenguaje apropiado y a pesar de eso lo sigue haciendo para autoestimularse. Eh, otra posibilidad de presentación es la inasistencia en la monotonía excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones usualmente nuestros niños van durante ciertas actividades con cierto patrón con cierta rutina y si esto cambia genera un comportamiento genera una, una pataleta un, un, un problema de comportamiento un ejemplo típico de esto no es un niño pero mencionaba anteriormente la película Rayman cuando a Rayman le decían que no podía ver su programa de televisión a cierta hora esto generaba un problema muy grave o cuando estaba atravesando la calle y el semáforo decía no puede seguir, el muy ritualizado, obedecía lo que decía el semáforo, así estuviera en la mitad de la calle y los carros vinieran. Eh, nuestros niños también pueden tener intereses muy restringidos y fijos, que son anormales en cuanto a intensidad, intensidad y foco de interés. Por alguna razón, muchos de nuestros pacientes tienen una intensidad muy alta y un interés muy alto respecto a los dinosaurios, a los trenes, y a veces encontramos cosas que son partes únicas y llamativas. Si tuve alguna vez un paciente que su interés eran por ejemplo, los catálogos de las tiendas de abastecimiento, de las ferreterías, y le interesaban todo lo que eran tornillos y tuercas, y sabía todos los tornillos y tuercas mejor que cualquier adulto. Eh, en otra oportunidad tuve un niño que le fascinaba el Pokémon, y se sabía los 360 caracteres de Pokémon, y su lenguaje expresivo era bastante bueno porque tenía un vocabulario muy extendido, pero no era un lenguaje funcional porque cuando le traté de preguntar varias veces respecto a su cumpleaños, respecto al verano, respecto a las vacaciones, el niño solamente quería hablar de los caracteres de Pokémon. Luego, son estos intereses muy restringidos y muy fijos de los cuales es difícil desviarlos. Y finalmente puede haber hipo o hiperreactividad a los estímulos sensoriales. Entonces, una pregunta frecuente que hacemos es, ¿el niño tiene problemas? con texturas, con la ropa, a veces a los papás de nuestros niños tienen que cortarles los las tags, las, eh, las marcas de la ropa para que no les moleste o no se pueden poner ciertas ropas o no se quieren poner medias o no se quieren poner zapatos o no se quieren poner pantalones largos y lo mismo ocurre con la comida, no comen ciertas comidas o que son muy blandas o muy uh, muy eh, crunchy, eh, la, eh, puede haber problemas con las texturas de las comidas y eso es algo que frecuentemente reportan los papás. Ahora bien, mencionaba que iba a hacer una comparación entre lo que fue el DSM4 y el DSM5. En el DSM4 había estos tres dominios que mencionaba anteriormente. Estaba el dominio del comportamiento, el dominio de la comunicación y el dominio social. Y si los niños tenían problemas en los tres dominios, ese era el trastorno autista. Pero si no tenían problemas de comunicación, sino más problemas de comportamiento y social. Ese era el trastorno de Asperger. Y por eso mismo entenderán que estos trastornos de Asperger, no teniendo los problemas de comunicación, tendían a identificarse o tienden a identificarse más tarde en la edad escolar, en la edad, edad adolescente. En el DSM4, esta era la forma de presentación. Había los trastornos generalizados del desarrollo, o en inglés PDE, y, y bajo esta sombrilla del diagnóstico del PDE había varios diagnósticos como el síndrome de red, el trastorno desintegrativo de la infancia, el trastorno generalizado del desarrollo en especificado, no especificado, PDE es el trastorno autista y el trastorno de Asperger. Les anticipo y ya les voy a mostrar cómo se ve hoy en día en el DSM-5, el síndrome de red pasó al capítulo genético, el trastorno desintegrativo de la infancia ya no está en este capítulo. Luego en el mayo de 2013 eh, apareció o se publicó el DSM-5, básicamente cosas que hicieron fue que redefinieron el trastorno generalizado del desarrollo, el trastorno del espectro autista es un diagnóstico sombrilla en el que se incluye el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, o PDNOS, el trastorno autista y el trastorno de Asperger, ya se los muestro en otra diapositiva. Y se eh, condensaron dos criterios, eh, se condensaron en dos dominios, los tres dominios que existían anteriormente, es decir, social y comunicación en uno solo y comportamiento de intereses en otro. Y en la mitad, pues los niños con trastorno al espectro autista. Eh, esta es la diapositiva que mencionaba anteriormente, el diagnóstico sombrilla, trastorno al espectro autista. Y bajo ese diagnóstico tenemos tres posibilidades, en inglés, eh, como lo llamamos el PDNOS, eh, o trastorno generalizado, el desarrollo no especificado, el trastorno autista y el trastorno de Asperger. Aunque en realidad la mayoría hoy en día utilizamos en, inglés, en español el TEA, en inglés el eh, ASD, Autism Spectrum Disorder. Una diferenciación importante entre el trastorno autista de alta funcionalidad y el trastorno de Asperger es que los dos tienen una capacidad intelectual promedio o alta. El coeficiente intelectual de estos niños es bastante alto en la mayoría de los casos. Sin embargo, en los dos casos tienen dificultades sociales. La gran diferencia es que los niños con autismo de alta funcionalidad no tienen retraso del lenguaje y por eso son diagnosticados más tarde. Los niños con trastorno de Asperger, como mencionaba, no tienen retraso del lenguaje, son diagnosticados más tarde. Su interés puede ser inusual en temas específicos y es diagnosticado en edad escolar o en edad adolescente. Eh, al tener en cuenta diagnósticos diferenciales, debemos pensar en retrasos globales del desarrollo por diferentes eh, causas, diferentes etiologías, la discapacidad intelectual, anteriormente conocida como el retraso mental, el retraso o el trastorno del lenguaje, y cuando hablamos de esto, le mencionamos a nuestros residentes, a nuestros estudiantes, que si un niño tiene retraso, trastorno del lenguaje, muy frecuentemente, en la medida en que el niño no se pueda comunicar, se va a presentar con problemas del comportamiento. Luego, una de las prioridades que tenemos en estos casos es mirar la forma y buscar la forma que el niño se pueda comunicar, sea cual sea, a través de señas, a través eh, del de, eh, sistema de PECS que utilizamos mucho en autismo, que es un sistema de, de, de dibujos. Cualquier tipo de comunicación que el niño pueda establecer va a ayudar a. a, a, a Tratar de minimizar los problemas del comportamiento. Y finalmente están los problemas de audición. Y cuando yo hablo de esto, no quiero decir que todos los niños que tengan problemas de trastorno del espectro autista o que tengan problemas de lenguaje necesiten una evaluación para audiología. Sería ideal, pero en muchos casos es imposible porque no tenemos la capacidad para hacer esto. Porque muchas veces nuestros niños no pueden colaborar con las pruebas de audición. Eh, lo que yo les recomiendo a mis estudiantes y a mis recientes es por lo menos siempre preguntarle a los papás: ¿Ustedes les preocupa la audición del niño? Y si la respuesta es sí, sin lugar a dudas, el siguiente paso es una evaluación por audiología. Si la respuesta es no, de pronto podemos esperar un tiempo y mirar a ver cómo evoluciona el caso mientras hacemos otro tipo de evaluaciones y tratamientos. Hay varias condiciones asociadas y en este punto quiero hacer un comentario editorial y es la forma como yo veo el autismo es como un diagnóstico sindrómico. Es decir, cuando estamos diciendo que alguien tiene un diagnóstico en el trastorno del espectro autista, estamos describiendo una serie de síntomas y signos. Eh, y la labor nuestra como especialistas es mirar cuál es la etiología, cuál es la causa de esos eh, de esa presentación. Un ejemplo que yo pongo con mis estudiantes de medicina y mis residentes es es como cuando ustedes diagnostican en urgencias tos. El niño tiene tos. La labor nuestra como médico es de, de eh, diagnosticar o buscar cuál es la etiología de esa tos. Es porque el niño tiene asma, es porque el niño tiene un objeto extraño alojado en la vía aérea es porque el niño tiene neumonía, es porque el niño tiene coronavirus, en, en el caso del autismo la forma como yo lo veo es igual mi función como especialista es tratar de determinar en la, may en la medida en que yo pueda, la posibilidad la etiología del autismo, y como mencionaba hay muchas condiciones asociadas, entonces por ejemplo hay casos de neurofibromatosis, más adelante les voy a mencionar por ejemplo las cosas que hacemos en la evaluación es mirar la piel del niño, mirar que no tengan las llamadas café en leche o café OLED eh, eh, máculas en el examen físico que puedan diagnosticar la neofibromatosis. Igualmente, eh, las pecas axilares o inguinales también pueden ayudar a, con el predatorio diagnóstico. Eh, la tuberosclerosis es otra condición que está asociada con el trastorno del espectro autista. Anormalidades genéticas específicas. El síndrome de Down. Esperaríamos que si alguien tiene síndrome de Down fue, haya sido diagnosticado primero con este síndrome y después, posteriormente, con el trastorno autista. Aunque no me ha pasado, pero siempre lo he pensado que eventualmente puede presentarse a alguien que venga con. Síntomas de trastorno del espectro autista, le hacemos el cariotipo y encontramos que, por ejemplo, tenga una presentación de síndrome de Down en mosaico. Eh, hay otras anormalidades específicas de gen, duplicaciones y de lesiones que antes de que tuviéramos las pruebas de microarray, hacíamos pruebas específicas para el cromosoma 3, 5, 7 y 15, buscando duplicaciones, buscando de lesiones. Y finalmente, anormalidades en la secuencia del gen, el síndrome de Frágil X. Eh, Cuáles son las características del trastorno del espectro autista este en el primer año de vida. Estas son, no son específicas, pero son cosas que nos deben pensar y me parece que es importante para nuestros pediatras generales. Si el niño en el primer año de día, en el primer año de día no presenta con una sonrisa, la sonrisa social es la eh, prueba gestal. La presenta el niño desde el, el mes a los tres meses de edad cuando ven la cara de frente, los ojos, la nariz, la boca, el niño se sonríe. Si el niño no se sonríe puede tener otras razones, puede ser un eh, impedimento visual. Pero si el niño no se sonríe al año de, las, de los diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar es de pon, de pronto una condición dentro del espectro autista en la falta de expresión social la hipotonía la carencia de atención la falta de atención a estímulos sociales la falta, falta de orientación al nombre cuando nosotros tenemos un bebé de seis meses y invito a mis recientes de pediatría que lo hagan si alzan ustedes un bebé de seis meses y lo llaman ¿sí? bebé bebé el niño debe responder mirando a dónde están ustedes para los siete, ocho, nueve meses, si lo llaman por el nombre Andrés, Andrés debe mirarlos a ustedes. Si el niño no hace eso, no es específico, no es patognomónico el trastorno del espectro autista, pero es, puede ser sugestivo. Obviamente hay otras posibles etiologías como un problema auditivo, pero eso es una de las presentaciones. Y, y finalmente la carencia del señalamiento. Los niños que no tienen autismo utilizan el señalar, el puntear con el dedo, como lo estoy haciendo, no sé si me pueden ver en la cámara, para mostrar algo. Yo quiero mi súpico, yo quiero en eh, mi tetero. Eso lo hacen desde el año a los 15, 18 meses. Están señalando. El niño que tiene autismo tiene esa forma de pensar tan concreta, tan eh, objetiva, que no entiende que el utilizar su mano y su dedo para señalar algo que no está cerca le va a decir a sus padres que quiere ese objeto que está lejano. Entonces lo que hacen los nuestros niños con autismo es que en realidad cogen la mano o el, o el brazo de la mamá o del papá y los llevan al objeto. Es una forma muy concreta de comunicarse. Hay un estudio que hicieron estos autores, son, utilizando videos caseros a los 12 meses de edad, y de las cosas que encontraron era la carencia del señalamiento que mencionaba antes, la falta de mostrar. Al principio de la presentación mencionaba cuando los niños se les da un juguete, los niños juegan con el juguete y miran la reacción que tienen los papás, el papá y la mamá volteando, a mirarlos pero la otra cosa es que hacen es que van y le llevan el juguete al papá y la mamá se lo muestran. Si el niño hace eso no tiene autismo, pero si el niño no lo hace es algo que nos hace pensar. La carencia en la eh, mirada. En inglés hablamos de la eye contact. Eh, cuando yo hablo con mis residentes y con mis estudiantes, más que le digo que el, no es que no haya la visión, no haya la, 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 el contacto visual, es el tipo de contacto visual, es una mirada, eh, en inglés decimos empty, sin ningún tipo de significado, sin ningún tipo de comunicación. Eh, tengo eh, en unos momentos una diapositiva en la donde les vamos a dar un ejemplo de este tipo de mirada vacía. Eh, y como mencionaba anteriormente, el no orientarse a la respuesta del nombre que lo hacen los niños desde muy temprana edad, siete, ocho, nueve meses, el bebé es capaz de voltear su cabecita si oye su nombre. Eh, los últimos dos diferencian a los niños con autismo de los niños con retrasos del desarrollo. Eh, para el segundo año de vida, la falta de contacto visual, ya habíamos descrito algo de esto, el ignorar a los demás, el preferir estar solo, la falta de gesto, habilidades de comunicación no verbal y la falta de imitación. Eh, alrededor de los 18 meses, 2 años de edad, los niños tienden a imitar lo que ven. Si la mamá está barriendo, el niño va a coger cualquier objeto que le parezca y va a imitar que va a barrer. Si el papá se está afeitando, el niño quiere también afeitarse. Nuestros niños desafortunadamente con el trastorno del espectro autista no hacen lo mismo. Entonces, ¿cuándo debemos comenzar eh, evaluaciones? Eh, ¿Cuándo hay que referir? Y cuando me refiero a referir, no necesariamente tiene que ser referir a un especialista, pero puede ser tan simple como referir a audiología, si es necesario, o referir a terapia de lenguaje, o referir a terapia ocupacional. Entonces, ¿cuándo hacemos esto? Si no hay balbuceo a los 12 meses, si hay carencia de gestos, por ejemplo, el señalar que mencionaba antes, o el decir adiós a los 12 meses de edad, es importante que el niño sea evaluado por un terapeuta de lenguaje, por un terapeuta ocasional y por ustedes mismos, por los pediatras. La carencia de palabras individuales a los 16 meses de edad, palabras como papá, mamá, no, falta de frases espontáneas de dos palabras a los dos años y que no sea colalia, ¿cierto? Para los dos años de edad, nuestros niños deben tener dos palabras, mamá tetero, mamá jugo. Y la pérdida de cualquier eh, desarrollo de lenguaje o habilidades sociales en cualquier edad, lo que llamamos regresión. Todos ustedes saben que la regresión para todos nosotros es eh, un red flag, es algo, un signo de alarma. Eh, ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En principio, el diagnóstico se puede hacer básicamente con observación y, obviamente, esto es una visita que dura más de 20 minutos. Eh, yo pienso, siempre lo pienso y lo he pensado y lo menciono. Eh, una de las eh, dificultades que tiene el, el, el pediatra en pediatría general es que las visitas de pediatría general tienden a ser cortas, 20 minutos, 30 minutos máximo. Y luego en 20 minutos, 30 minutos poder interpretar lo que uno está viendo con el niño es muy difícil. Luego, idealmente queremos tener una visita larga donde el niño se sienta cómodo, donde idealmente el niño no se sienta que está siendo observado en un consultorio médico. Luego, si podemos tener una, una sala donde parezca más la sala de la casa que el consultorio médico sería ideal, que el de pronto el médico no utilice el, el, la bata blanca o el estetoscopio para que el niño sea, se sienta cómodo. Observamos al niño, lo vemos jugar, lo vemos interactuar, hacemos la historia del niño y con eso puede ser suficiente pero a veces necesitamos más evidencia, necesitamos más pruebas y ahí es cuando recurrimos a instrumentos de tamizaje para el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Dentro de estos instrumentos están cuestionarios de padres y cuidadores. Hay algunos cuestionarios que utilizamos como el CBCL, el Child Behavior Checklist o el CTRF, el Caregiver Teacher Report Form, que son cuestionarios validados y estadísticamente eh, analizados, donde uno busca que las respuestas que ha dado el cuidador o el padre estén eh, en el nivel dentro de cierta eh, eh, respuesta a lo que se espera con, con, con el niño y con la edad, con el género. Estos son validados por género y por edad. Eh, lo otro es, hay otro tipo de cuestionarios como el chat y el m-chat. La Academia Americana de Pediatría a través de Bright Futures recomienda que hagamos algún tipo de tamizaje en la consulta de pediatría general y hoy lo que recomiendan es hacer el m-chat. El m-chat son básicamente 22 preguntas en donde las papás responden sí o no. Es ideal para niños menores de dos años y niños no verbales. Si el niño no es verbal, de pronto se podría hacer a los dos años y medio, incluso hasta los tres años. Pero si el niño es verbal, ya el MCHAT no funciona. Y como son preguntas de sí o no. Se cuentan las respuestas basadas en un, en un eh, en una, eh, cuestionario de respuesta y dependiendo del número de positivos que tengan, puede ser eh, sugestivo o no de trastorno del espectro autista. El MCHAT se encuentra en español, está validado en español y se utiliza mucho acá en Estados Unidos eh, esto si no lo pregunté si lo estamos utilizando en Colombia, pero es relativamente fácil. Ustedes pueden hacer el Google MChat en español y encuentra las preguntas y cómo se eh, califica, cómo se puede eh, valorar. Una vez el niño eh, se vuelve verbal, el siguiente paso para utilizar en vez del MChat es el cuestionario de comunicación social o en inglés por sus siglas, eh, Social Communication Questionary uh, SCQ. Y el SCQ tiene también preguntas de sí o no. Son 40 preguntas. Hay dos versiones, la versión eh, actual y la versión para la vida completa, la actual es para menores de 6 años, la de la vida completa lifetime es mayor de seis años y básicamente lo que se busca es cuántas preguntas, cuántos puntos, respondiendo de las respuestas de los papás de sí o no adquieren, el puntaje máximo es 40, el puntaje mínimo es cero, un puntaje de 15 para arriba es sugestivo de trastorno de PDE, eh, trastorno eh, eh, perversivo del desarrollo. Y un puntaje mayor de 22 es sugestivo de trastorno del espectro de autista. Ninguno de estos cuestionarios que estoy mencionando son diagnósticos, eh, son sugestivos. El diagnóstico se hace junto con estos instrumentos, añadiendo la historia clínica, añadiendo nuestras observaciones. Y de hecho, estos cuestionarios no son necesarios. Simplemente con las observaciones y con la historia puede ser suficiente para hacer el diagnóstico. Eh, hay otros tipos de cuestionarios como la prueba de detección de trastornos generalizados del desarrollo y la prueba de detección del autismo. Estos son cuestionarios que responden los papás o los cuidadores. Eh, cuando seguimos teniendo dudas a pesar de estos cuestionarios pasamos a pruebas diagnósticas y la prueba de diagnóstica por excelencia que hoy en día utilizamos es como el gold standard es el eros en, en inglés es autism diagnostic observation schedules o observation scales en español es el sistema de observación de diagnóstico del autismo observaciones de diagnósticos estructurales del niño que es son básicamente entre cuatro y seis módulos digo entre cuatro y seis módulos porque hay un módulo para eh, eh, infantes eh, y para niños en preescolar y después hay módulos 1, 2, 3 y 4. El módulo 1, 2, 3 o 4 se utiliza de acuerdo a la edad del niño y de acuerdo a la funcionalidad del coeficiente intelectual del niño. Por ejemplo, si tenemos un niño de 6 años, pero es muy inteligente, tiene un coeficiente intelectual por encima de 150, es posible que utilicemos un módulo 3 o 4. Al mismo tiempo, si tenemos un eh, paciente de 18 años que tiene discapacidad intelectual, que tiene un coeficiente intelectual de 60, de 70, tal vez vamos a utilizar un módulo 1. La diferencia entre los módulos es el tipo de pruebas que se hacen. Y a continuación voy a mostrarles algunas de esas pruebas. Este es un paciente nuestro, es un paciente de la vida real. Y acá tenemos una de nuestras eh, terapeutas y técnicas que ha sido entrenada en el EI2. De hecho, para entrenarse en el EI2, uno tiene que hacer un curso de 40 horas. Y la forma como lo estandarizan es que lo, eh, le hacen videos a uno para asegurarse que uno da la prueba de la misma forma siempre y que la califica la misma siempre. Esta es una de las tantas pruebas que hay desde el módulo 1 y 2, que es la prueba de burbujas de jabón. La idea es que se generan unas burbujas de jabón. Acá está la niña bastante feliz, está haciendo su, ah, perdón, su hand flapping, su aleteo manual porque está feliz. Y en algún momento dado, la persona que está dando la prueba cierra la, la, la botella con agua de jabón, deja de producir las, las burbujas. Y si el niño no tiene autismo, el niño tiene la capacidad con eh, pensamiento abstracto de resolver el problema. Me estaban haciendo las, bolas, las bombas de jabón, me gustaron las bombas de jabón, yo quiero más, ¿qué hago? Simplemente pido más. Por favor, puedes hacerme más bombas de jabón. Por favor, puedes soplar más. O de la misma forma, el mismo niño resuelve la, la forma de hacerlo, que es básicamente colocando eh, el aro dentro de la botella y soplando. Si el niño es capaz de resolver el problema, el niño no tiene autismo. Pero si el niño por algún motivo se queda estancado, no significa que no sea inteligente. El niño puede ser muy inteligente, pero por algún motivo no son capaces de tener este pensamiento abstracto, no son capaces de pedir más. Es, puede ser sugestivo el autismo. Otra prueba que mencionaba. Anteriormente, o que tiene que ver con el desarrollo del juego, es eh, el juego pretendido, es la prueba pretendida del cumpleaños. Hay un cumpleaños que se va a hacer a un bebé, a un muñeco, y como prueba pretendida, tenemos un eh, ponqué que es eh, plastilina, y tenemos unas velas que son unas varas eh, bar, de plástica, y tenemos una servilleta y una copa que está desocupada. En algún momento dado durante la presentación, la persona que está haciendo la prueba va a voltear la copa. Y si el niño está jugando a, a, eh, cooperativamente con la persona y entiende el juego, va a decir, ay, se derramó algo y vamos a limpiar y utilizamos la servilleta. Si la persona tiene esa capacidad de, de pensamiento abstracto, lo puede hacer y puede jugar y lo hace y no hay ningún problema. Si la persona tiene autismo, puede tener un lenguaje muy avanzado, puede ser muy inteligente, un coeficiente intelectual de 150, pero lo que nos va a decir es, esto no tiene sentido. Los bebés no tienen cumpleaños, ¿qué vamos a limpiar si dentro de la copa no hay nada? ¿Cómo vamos a soplar unos palos que no tienen ni siquiera fuego? ¿Cómo vamos a comernos una, una plastilina? Entonces los niños con autismo no entienden el, el significado de estos juegos imaginativos. Y esto es lo que pasa acá en la primera y en la segunda diapositiva, en la primera y en la segunda foto. En esta segunda foto está esa mirada que les decía yo que eso es una mirada vacía, es un empty look. No es solo hecho que la persona está haciendo contacto visual con nosotros, pero no, no está comunicando nada a través de su, de, de su visión. En, en las últimas dos diapositivas, la niña está haciendo un poquito mejor, está haciendo un pre-template, que es lo que uno esperaría, pero estas, estas dos primeras son sugestivas y son preocupantes. El hecho de que la niña no tiene ningún interés en jugar con los juguetes que se le presentaron, más está interesada en mirar en el, en el espejo. Entonces, estas son pruebas, partes de lo de Ley 2, como les decía, de Ley 2 o el A2, eh, se hace, lo hacen en Colombia, estuve averiguando, lo hacen en Colombia, depende de la edad, son pruebas est estructuradas, son validades. El A2 vino de investigación, hay pruebas en investigación que fueran validades estructuradas para hacer pruebas de investigación y no necesariamente cualquier niño que tenga el diagnóstico tiene que tener una 2. A veces podemos hacer el diagnóstico sin tener la 2, pero la 2 es importante cuando nos queda la duda, cuando el niño está en esa mezcla del espectro, que no sabemos exactamente si eso no es es la mejor forma de determinar si el niño tiene o no el diagnóstico. Eh, pasando a la evaluación médica, entonces es importante tener una historia, un examen físico. Mencionaba anteriormente la importancia de examinar la piel, los cutáneos, los marcadores neurocutáneos. O sea, a veces utilizamos la lámpara de Wood para mirar que no haya café o aler spots, manchas de café con leche, que no haya pecas inguinales o axilares. Consideramos otros diagnósticos diferenciales que mencioné anteriormente, el retraso del desarrollo, la, intele la eh, discapacidad intelectual. Eh, evaluamos la presencia de síntomas asociados. Nuestros niños con autismo, con trastorno de espectro autista, tienden muy frecuentemente a tener problemas gastrointestinales para nuestros co colegas eh, eh, gastro eh, gastroenterólogos y también problemas de sueño. De hecho, hay un estudio que demostró que en muchos casos con niños con trastorno de autismo, los problemas del sueño eran relacionados a reflujo gastroesofágico. Luego se trataba el reflujo gastroesofágico y el niño podía dormir mejor. Eh, a veces hacemos evaluaciones audiológicas, como les decía, yo no es que la recomienden todos los niños porque no tenemos la capacidad, pero si hay la posibilidad y sobre todo si hay preocupación de los padres, definitivamente hacerlo. Yo siempre cuento el caso de un niño de cuatro años que vinimos, vinieron a que lo evaluáramos con eh, preocupación de autismo y en realidad lo que el niño tenía era un problema audiológico, el niño no oía pero requirió que se dieran potenciales abogados para saber que el niño lo que tenía problemas biológico Y finalmente, una vez tenemos el diagnóstico, lo que se recomiendan son las pruebas genéticas y exámenes de lavatorio, eh, como las pruebas cromosómicas, el cariotipo, el, eh, cromo, el microarray cromosómico, el síndrome de Fragile X y el, los niveles de plomo. La intoxicación por plomo es una de las causas frecuentes de retraso del desarrollo. Eh, hablando con el doctor Ignacio Sarante, jefe del Departamento de Genética de la Universidad de Javriana, me dice que todas estas pruebas se encuentran disponibles en Colombia, que los seguros no siempre las cubren, igual como pasa acá en Estados Unidos, los seguros no siempre las cubren, eh, pero es existe la posibilidad de hacer estas pruebas. A veces lo que nos piden, por ejemplo, acá en Estados Unidos, y me imagino que en Colombia es similar, es ir por, por etapas, ¿cierto? Entonces comenzamos haciendo el cariotipo. Si el cariotipo es normal, entonces podemos hacer la prueba de fragilidad. Si la prueba de fragilidad es normal, podemos hacer el macro -ray. El macro es una prueba excelente porque determina cualquier tipo de duplicación o de elección que no sea balanceada. Si la, la duplicación o la de elección es balanceada, no la vamos a encontrar. Pero el de, de, determina muchas duplicaciones y lesiones, y es así como hemos determinado que 10% de los niños con trastorno de espectro autista pueden tener una base genética. Cuando salió el macroarray, lo hacíamos solamente en pacientes. Con eh, trastorno de desarrollo muy avanzado o con dismorfología. Hoy en día lo recomendamos en todos los niños con trastorno del espectro autista. Hubo un estudio hecho en Boston en el 2010 que mostró que la incidencia en todos los niños con trastorno del espectro autista, independiente de dismorfología, independientemente de qué tan cero el, el síndrome era, 10% iban a tener un trastorno genético que se podía demostrar. Y pasamos a la última diapositiva, que es básicamente el tratamiento. Acá en Estados Unidos tenemos en un sistema, una ley federal que eh, provee eh, la intervención temprana. En Colombia hay terapeutas de lenguaje, hay terapeutas ocupacionales, y ese sería el primer paso y tal vez el más importante. Cuando yo hablo con mis pacientes, yo les digo, mire, más importante que el diagnóstico como tal, más importante que cualquier otro tipo de evaluación, son las terapias. Y entre más terapias hagamos mejor. Eh, pueden ser terapias básicas, como mencionaba anteriormente, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, como puede ser terapias que han sido designadas específicamente para el, el diagnóstico y tratamiento del autismo como la prueba de ABA. Acá en el cuarto quinto punto tenemos los servicios intensivos para comportamientos IBHS ABA. El ABA se encuentra en Colombia. Estuve hablando con uno de nuestros colegas en Colombia que conciencialmente sabrían y manejan los programas de autismo en el Instituto Roosevelt y me explicaba que en Colombia ABA, desafortunadamente no todos los servicios de ABA son del mismo estándar. Desafortunadamente, los seguros muchas veces no los pagan, pero son prácticamente los mismos problemas que tenemos acá en los Estados Unidos. Eh, cuando el niño cumple tres años, por la ley federal pasan a un tipo de unidad que se llama la unidad intermedia, que in, involucra también eh, terapia lenguaje, terapia ocupacional, y cuando ya tiene más de cinco años son las escuelas quienes proveen los servicios. Finalmente, en algunos casos, y no es en todos, pero en algunos casos... Eh, referimos nuestros pacientes. Yo no soy psiquiatra infantil, pero cuando es el caso, lo refiero a un psiquiatra infantil cuando, por ejemplo, se necesita manejo con medicamentos, específicamente manejos con antipsicóticos. Hay estudios que han demostrado el uso de antipsicóticos para problemas de agresión, por ejemplo, el Risperidol, eh, Hay estudios que demuestran que hay niños que tienen autismo y tienen trastorno de hiperactividad. En ese caso, el manejo es con estimulantes. Eso lo podemos hacer nosotros. Pero si es el caso del uso de antipsicóticos, yo prefiero referirlos a los eh, eh, psiquiatras infantiles. Eh, y a eso me refería en el último punto, los servicios tradicionales de salud mental, la psiquiatría infantil. Con eso quiero terminar, quiero agradecerle a la doctora Estrada, a la doctora Solera, al Departamento de Pediatría de la eh, Universidad Javeriana, del Hospital San Ignacio, mi casa, mi hogar, donde me crié, donde eh, estuve 10 años, y a mis colegas acá en Estados Unidos, eh, la doctora Cynthia Johnson, que fue durante muchos años la directora del Centro de Autismo, Kelly Sacco, que ustedes la vieron en, foto, en las fotografías. Ben Handen, que es uno de los autores renombrados a nivel nacional e internacional en autismo, algunos de nuestros estudiantes, nuestra unidad de desarrollo en UPMC en el Children's Hospital, nuestro centro de autismo. Y en Colombia, antes de esta presentación, eh, me tomé el tiempo de hablar con algunos de mis colegas y amigos, el doctor Germán Casas, que muchos de ustedes lo conocen, psiquiatra infantil, eh, para preguntarles qué había disponible en Colombia, si había el ABA, si había el E2, eh, el doctor Ignacio Salante, como mencionaba anteriormente, director del de Departamento de Genética en la Facultad de Medicina y finalmente la, la doctora Liliana Betancourt, que es psiquiatra infantil Javeriana y dirige el Instituto Roosevelt y el Instituto Roosevelt ofrece estas evaluaciones eh, y estos tratamientos. Con esto voy a parar, les agradezco, les comparto unas fotos de mi equipo, este es el equipo de salud para niños, no es el equipo de autismo, pero es el equipo de salud para niños eh, y estoy a su disposición para cualquier pregunta que tenga. Muchísimas gracias. Doctor Chávez, muchísimas gracias por esta excelente charla. Creo que el público está muy motivado y tenemos varias preguntas. Entonces, me confirmenme que me están escuchando bien. Yo te escucho sí. perfecto. Perfecto. Entonces voy a empezar por una pregunta que nos hace la doctora Marcela Murillo. Pediatra, ella nos dice, ¿es más difícil realizar el diagnóstico en etapas tempranas? Además de la ausencia de sonrisa social en los lactantes, ¿qué otros síntomas o signos podría hacer sospechar el diagnóstico? Eh, totalmente de acuerdo con la doctora Murillo. Eh, es muy difícil hacer un diagnóstico yo creo que antes de los 15 meses. Eh, de hecho, como les mencionaba, una de las herramientas que tenemos es el A2 y el a a pesar de que hay una prueba para toddlers, para preescolares usualmente no lo hacen antes de los dos años o de los 18 meses. Eh, antes del año hay algunas cosas que pueden ser eh, sospechosas. Mencionaba yo antes del año la falta del de, el contacto visual, la falta de responder al nombre, eh, el perímetro, la, la circunferencia, el perímetro cefálico. Sabemos que nuestros niños con autismo tienen, tienden a tener perímetros cefálicos altos, obviamente estos son casi que eh, 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 hallazgos de descarte Obviamente, como pediatras generales siempre debemos pensar en todo tipo de cosas, en hidrocefalia, en una masa, pero si el niño no tiene nada más y no hay signos de, por ejemplo eh, aumento de presión intracraneana, de pronto, esa eh, macrocefalia puede estar asociada con un trastorno de aspecto autista luego no hay forma específica de hacer el diagnóstico yo diría antes de los 15, 18 meses, eh, lo que yo siempre menciono y tal vez no lo había mencionado antes es dentro de las, el pronóstico, el del pronóstico del trastorno autista y algo que quiero mencionar y no sé si alguien lo va a encontrar eh, polémico o controvertido es que el diagnóstico del trastorno autista se puede resolver yo tengo niños tengo pacientes que han recibido sus terapias que les ha ido muy bien y entran a la escuela al colegio y en realidad nadie se hace cuenta que el niño tuvo nunca un diagnóstico y es porque tuvieron un diagnóstico temprano apropiado y terapias suficientes entonces el pronóstico tiene que ver con varias cosas un diagnóstico temprano de acuerdo con la doctora Murillo Galvis hacer el diagnóstico antes de los 18 meses, de los 2 años, a veces es muy difícil. Pero si el diagnóstico se hace antes de los 3, 3 años y medio, yo pienso que el diagnóstico es apropiado. Entonces, entre 2 y 3 años es un diagnóstico apropiado. Eh, lo segundo, la intensidad de las terapias, lo que mencionaba anteriormente, el diagnóstico como, como tal puede ayudar, pero más importante que el diagnóstico, más importante que otras evaluaciones es comenzar lo más pronto posible las terapias de lenguaje, las terapias ocupacionales y obviamente si se tiene el diagnóstico la terapia de ABA. Eh, y finalmente, el otro eh, factor pronóstico es qué tan inteligente, qué tan funcional es el niño. Y obviamente con esto no estoy diciendo que comencemos a mandarles pruebas de coeficiente intelectual a todos nuestros pacientes. Se pueden hacer en niños pequeños con eh, objetivos de investigación, pero en realidad nosotros no lo recomendamos hacerlo antes de los seis años, pues porque antes de los seis años cualquier resultado del coeficiente intelectual va a estar eh, sesgado. Pero esos son los tres factores más importantes como pronósticos, y sí, de acuerdo con la doctora Murillo Galvis, es a veces difícil hacer el diagnóstico a edad muy temprana. Puede haber algunos, algunas características. Gracias, doctor. Tenemos luego la pregunta de la doctora Lina Osorio, Lina es Fellow de Neonatología, y nos pregunta... Eh, Doctor, quisiera preguntarle, un niño o adolescente con trastorno del espectro autista, ¿puede mostrar preocupación o ansiedad por tener interacción social y no lograrlo? ¿Puede llegar a sentir frustración por no poder hacer amistades, tener un noviazgo o incluso más adelante formar una familia? Sí. Sí, totalmente de acuerdo con la doctora Lina, una pregunta muy apropiada y es el caso que les comentaba yo la doctora eh, Carla Macsewski, si alguien que la quiere buscar. En PodMed, ella fue colega nuestra de psicóloga, ella trabaja acá en la Universidad de Pittsburgh, en el Departamento de Psiquiatría, y el estudio de ella fue eso, eran eh, eh, niños en edad escolar y adolescentes que presen, presen, presentaban con ansiedad, con trastornos depresivos, y era porque se daban cuenta que no eran aceptados por el grupo social. Es una pregunta incluso que ya le hago a los papás cuando estoy hablando a mis pacientes, yo les digo, una, una pregunta típica que nosotros hacemos como pediatras, ustedes las hacen en, en, en pediatría general, ¿El niño tiene amigos? Esa es una pregunta que puede ser difícil porque el niño fácilmente puede haber memorizado la lista. Ah, sí, yo tengo amigos en mi colegio. Mis amigos son Carlos, Juan, Roberto y lo que está haciendo es recitando la lista. Pero son esas interacciones realmente significativas. Entonces, una forma de preguntarlo es, ok, ustedes han hecho fiestas de cumpleaños, han, hecho, han invitado a otros niños a la casa, a su niño lo han invitado a una fiesta de cumpleaños, a su niño lo han invitado a, a jugar a otras casas. Y es muy triste porque muchas veces encontramos que las familias nos dicen, sí. A mi hijo mayor, a mi niña mayor los invitan, a Juanito no lo invitan, porque Juanito es diferente. Y obviamente, a pesar de que Juanito puede que tenga ciertas limitaciones desde el punto de vista eh, de pensamiento abstracto y cosas que he mencionado anteriormente, los niños tienden a darse cuenta y se frustran. Y entre más inteligentes sean, más difícil va a ser para ellos. Y sí, los frustra el hecho de no tener amigos en el colegio, los frustra el hecho de que no los invitan. Los frustros de hecho no tener un noviazgo. Eh, quiero hacer un punto, y volviendo a la pregunta de la doctora Morillo, la Academia Americana de Pediatría recomienda el uso del MChat para eh, evaluaciones de tamizaje desde los nueve meses. Entonces, desde los nueve meses de edad podemos hacer esas pruebas de tamizaje. Y les mencionaba, si ustedes los buscan en Google, si no lo tenemos en Colombia, MChat en español, son 22 preguntas muy fáciles y es muy fácil de, de hacer el score. Para, eh, no es diagnóstico, pero puede ser sugestivo. Es una forma, una prueba de tamizaje. Gracias, doctor. Bueno, la siguiente pregunta, la siguiente pregunta, doctor, es del doctor Juan Manuel Correa, quien nos es neumólogo pediatra y nos dice, ¿qué tan frecuente es encontrar, según su experiencia en Estados Unidos, la asociación entre autismo y síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño? Me fascina esa pregunta, doctor Correa. Y creo que voy a tener que eh, pasarle esa pregunta a mis colegas. Yo sé que ustedes tienen una especialista en sueño en San Ignacio muy buena. Eh, de hecho, varias especialistas en sí, neumología. Sí. Una de ellas fue profesora mía. La otra es la esposa de un compañero mío de universidad. Y creo que les pasaría la pregunta a ellos. Eh, sí, mandamos a veces a nuestros pacientes a estudios del sueño. Pero eh, poder decir exactamente una incidencia de prevalencia de trastornos de amnea en niños con autismo no sabría decirlo. Y no sé si es más elevado que la población en general. Eh, dentro de la, 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 la entrevista que hacemos nosotros en nuestra clínica, obviamente están las preguntas referente al sueño. Y la primera pregunta es, ¿el niño tiene buenos patrones de sueño? ¿Duerme bien? ¿No duerme bien? Si la respuesta es, no, el niño no duerme bien, las siguientes preguntas, el niño ronca, a ustedes les, pre, les preocupa que el niño deje de respirar durante el sueño, el niño se despierta a medianoche, el niño tiene control de esfínteres o no tiene control de esfínteres en la noche. Es decir, hacemos una historia de sueño importante, pero en realidad nuestra evaluación para ahí, y si es el caso, referimos a la clínica del sueño y referimos para estudio del sueño, que pueden ser simplemente eh, pulsoximetrías a través de otorrinolaringología o el estudio completo del sueño con electroencefalografía. Y de nuevo, yo sé que ustedes tienen unos eh, eh, especialistas de sueño en San Ignacio espectaculares, de hecho, les cuento, el laboratorio de sueño lo inició el doctor Luis Morillo cuando yo estaba haciendo mi año de servicio solar obligatorio y luego mi, mi trabajo era poner a funcionar el laboratorio en sus primeras etapas. Nunca lo, lo hicimos con niños en esa época, eso se llama más de 25, 30 años. Eh, hoy en día me imagino que ustedes tienen estudios en San Ignacio. Eh, luego, refiero a esa pregunta para los especialistas que tienen más, más experiencia en este campo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta la hace José Alejandro Galán y nos anota ¿existe alguna causa para el aumento en la prevalencia del autismo o esto es secundario a que hoy en día hay más información sobre el trastorno y por ende se diagnostica más es mixto eh, doctor Galán tiene toda la razón eh, hace 20 años de 30 años uno mencionaba en la calle alguien sabe qué es el autismo autismo en español obviamente autismo en inglés la mayoría de la gente no sabía se si han hecho acá campañas a nivel nacional y a nivel internacional que les cuento. Por ejemplo, de las cosas que yo les hablo con mis estudiantes y mis, mis recientes, les digo yo, es tanto la campaña que se ha hecho para diseminar este trabajo. Nosotros somos parte de un grupo eh, multidisciplinario internacional porque tiene centros en Canadá y acá en Estados Unidos, el ATN, el Autism Treatment Network. El Autism Treatment Network es, es eh, organizado y es esponsoreado por una organización de padres que se llama Autism Speaks. El Autism Speaks tiene un carro en NASCAR. Uno está viendo las carreras de NASCAR y hay un carro que dice Autism speaks. Luego, es muy raro que en la población en Estados Unidos, en la población en general, uno le pregunte a una persona en la calle, usted ha habido la palabra autismo, ¿sabe que es autismo? Es muy raro que le digan que no. Luego, sí ha habido un incremento porque ha habido aumento en la información y, y en el entendimiento de lo que puede ser el diagnóstico. Lo mismo no pasa con nuestra población latina, desafortunadamente acá en los Estados Unidos. Por eso todavía se es haciendo mucho trabajo a nivel de la población latina. Luego, parte de la, de lo, de la epidemia, del de aumento de la prevalencia puede ser esto, el mayor conocimiento. Parte del diagnóstico, de la, de la prevalencia te, tiene que ver con que hemos refinado nuestros diagnósticos. Yo mencionaba que cuando yo era reciente acá en Estados Unidos, hace 20 años, eh, to, la mayoría de los pacientes tenían un diagnóstico universal que era parálisis cerebral retraso mental. Todos tenían el mismo diagnóstico. Hoy en día sabemos que eso es un diagnóstico de, de canasta, como decimos acá, y que en realidad hay que re, redefinir esos diagnósticos. ¿Qué tiene el niño? El niño tiene... Eh, intoxicación por plomo, el niño tiene síndrome de Fragile X, el niño tiene otro síndrome genético. Eh, ¿Cuál es el diagnóstico específico que tiene? Nuestra misma especialidad es una especialidad nueva. La certificación en crecimiento y de desarrollo a través del board eh, o de Neurodevelopmental Disability solo lleva 20 años. El EIROS lleva funcionando por lo menos unos 10 o 15 años. Luego, en los últimos 50, 60 años, todo esto ha cambiado. Eh, cuando yo hablo con nuestros pacientes y con nuestros estudiantes en los recientes, yo les digo: Mira, la especialidad nuestra es una especialidad relativamente nueva. El primer diagnóstico de autismo se describió en los años 50. Una condición en medicina que solo tiene 50 años es una condición relativamente nueva. Muchas de las condiciones que tenemos hoy en día, que manejamos hoy en día, la neumonía, las infecciones, son condiciones que ha tratado la humanidad y la medicina por siglos. Entonces, sí, el aumento en la prevalencia, la tal epidemia tiene que ver con que tenemos mejores pruebas diagnósticas, más especialistas, mejores diagnósticos, los diagnósticos son más eh, definidos y obviamente el mayor conocimiento en la población en general. Eh, pero desafortunadamente no es en toda la población, como mencionaban nuestros latinos, eh, el conocimiento todavía eh, está atrás y tenemos que aumentarlo. Gracias, doctor. Eh, la siguiente pregunta la hace Leonor Sarmiento. ¿Se ha encontrado alguna relación entre hijos de madres solteras y depresión en el embarazo con el autismo? No, y agradezco mucho esa pregunta porque cuando yo estaba mencionando las posibles causas, mencioné causas genéticas, causas mitocondriales, causas de trastornos neurocognitivos como la, o neurocutáneos como la neurofibromatosis, la tuberosclerosis. Cuando eh, eh, Leo Kramer describió el autismo en John Hopkins en los años 50, él comenzó a hablar que los niños tenían autismo porque eran hijos de unas mamás nevera y que la culpa era de las mamás porque las mamás no respondían a las necesidades de estos niños. Es algo muy triste porque cuando uno conoce estas familias y conoce a estas mamás, uno se da cuenta que estas mamás, por lo general, son las mejores mamás del mundo, son las mejores defensoras de sus niños, son las más que trabajan más duras para que estos niños avancen, para que tengan todas sus terapias. Obviamente, uno puede ser en realidades, pero en mi experiencia, la mayoría es el caso. Ahora bien, diciendo esto, ¿puede uno convertir a alguien autista por deprivación y, y carencia de estímulo? Sí. Hay estudios hechos en nuestra especialidad, específicamente en orfanatos en Rumania. Donde dejaban a estos pobres niños en cunas sin ningún tipo de estimulación, sin ninguna eh, ex, expresión de afecto, y estos niños presentaban síntomas autistas. Luego, yo no creo que el caso de madres solteras o de depresión eh, postparto eh, puedan llegar a ser casos de autismo. Sin embargo, obviamente, y sí lo sabemos, si sí pueden alterar el desarrollo del niño. Luego, es súper importante que apoyemos a nuestras madres solteras, que les demos todos los recursos que necesitamos. Hoy en día, acá en Estados Unidos, y es parte de otro trabajo que yo hago, es hacer esos tamizajes de las necesidades de, eh, sociales de la familia tienen trabajo tienen alimento tienen apoyo y si es obviamente una madre soltera quién le ayuda quién le ayuda a cuidar a la mamá y obviamente importantísimo es decir yo sé que les estoy diciendo a personas que lo hacen todos los días el hacer tamizajes el diagnosticar la depresión eh, posparto y el tratarla porque una depresión posparto afecta a la mamá y afecta al niño gracias doctor de acuerdo eh, le envían saludos desde Paraguay, felicitaciones por su excelente charla, además desde Argentina también y un saludo especial del doctor Sarante. Y eh, nos hacen otra pregunta y que dice, eh, ¿cuándo iniciar tratamiento farmacológico y con cuál de ellos iniciar? Esta pregunta la hace Luis Raúl y Zurieta Padilla. Gracias. En mi eh, forma de, de, de trabajar en el autismo siempre ha sido darle prelación a los tratamientos no farmacológicos a pesar de que una de mis especialidades es en farmacología clínica pero siempre he sido partidario que si algo se puede manejar sin medicamentos obviamente es mejor acordándonos de nuestro juramento hipocrático ayudar cuando se puede dañar nunca eh, curar cuando se puede eh, ayudar siempre entonces eh, la, el, 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 el acercamiento el, el tratamiento inicial el enfoque el tratamiento inicial para mí siempre es ser terapia mencionaba anteriormente terapias clásicas terapias que se encuentran en cualquier hospital a nivel mundial terapia ocupacional terapia de lenguaje si tenemos terapias especialidades como en especialidad como la terapia de agua que son eh, basadas en evidencia de la medicina no hablé mucho de esto pero hubo estudios en los años 1990 hechos por philip en california que demostraron que los estudios que las terapias intensivas del comportamiento muestran un trabajo importante y una resolución importante de síntomas. Luego, si esa es la posibilidad, si hay esa opción, hacerlo. ¿Cuándo se debe considerar medicamentos? Si el niño llega, por ejemplo, a una edad de cuatro años, seis años y tiene asociado un trastorno de hiperactividad en atención que está afectando su funcionalidad, los estimulantes pueden tener un, una función y en ese caso yo sería partidario de los estimulantes y puedo hacerlos. Lo que les digo a mis colegas, a mis estudiantes, a mis recientes es siempre que deben utilizar estimulantes en niños con diagnósticos genéticos. O en niños con autismo, comenzar con estimulantes de acción corta, estimulantes que duren cuatro horas, no de acción prolongada, y con dosis bajas, porque por alguna razón que no sabemos, nuestros niños tienden a ser mucho más sensibles a sus medicamentos. La otra posibilidad la mencionaba durante la presentación: niños que tengan problemas muy severos de agresividad, eh, de violencia, que no se puedan manejar con terapias, con terapias de comportamiento. En esos casos, por ejemplo, si, si hay problemas de, de conducta severos que pueden poner, eh, eh, afectar la, la seguridad del niño o de sus familiares, en esos casos yo lo refiero a psiquiatría infantil y como les mencionaba, hay estudios que demuestran el uso del respirador. Pero yo personalmente no manejo antipsicóticos y necesitan antipsicóticos como el respirador, que lo, lo refiero a, a un psiquiatra infantil. Son casos muy raros, son casos muy, muy extremos. Perfecto, muy clara la respuesta, doctor. Nos pregunta el doctor Gabriel Lago. Relación entre falla en el medro, trastorno alimentario y autismo. Eh, un saludo muy especial para el doctor Lago y mi agradecimiento. El doctor Lago es uno de mis profesores a quien siempre le tendré un afecto muy especial y una admiración. Con el doctor Lago aprendimos muchísimas cosas. Esa sensibilidad social que estábamos hablando antes, el hacer el tamizaje. Eh, de las necesidades sociales, la persona que preguntó sobre las madres solteras, esas cosas las aprendimos del doctor Lago. Y sí, sí vemos ocasionalmente pacientes que llegan a tener eh, falla del medro, trastornos de nutrición, porque como mencionaba durante la presentación, muchas veces nuestros niños tienen problemas eh, con eh, texturas, no van a comer ciertas comidas por la textura, texturas o tienen dietas muy restringidas. Y está la restricción que llega al autismo que reconocen la marca. Que de, de la comida que están comiendo. Yo tuve alguna vez una paciente que le, le gustaba la pizza, pero tenía que ser de una marca específica. Y un día la mamá no consiguió la pizza, compró otra pizza, se la puso en la caja y la niña se dio cuenta y no se la quiso comer. Entonces, sí tenemos problemas nutricionales en nuestros niños. Y de hecho agradezco también la pregunta del doctor Lago porque una de las preocupaciones que tenemos es, eh, y tampoco lo había mencionado anteriormente, pero lo voy a mencionar, es, en la actualidad no tenemos ninguna evidencia que dietas libres de caseína. Que dietas libres del gluten puedan eh, servir para el tratamiento del autismo. No hay evidencia. Ha habido estudios en nuestra unidad. Hubo una nutricionista y una psicóloga que hicieron los estudios y no encontraron que hubiera ningún cambio. Eh, cuando yo tengo estas conversaciones con las familias, yo les digo: bueno, si ustedes ven, por ejemplo, que hay algún alimento que pone el niño más hiperactivo eh, o lo pone más agresivo, evítenlo. Si es el chocolate, si es el dulce, pueden evitarlo. Pero siempre tengan en cuenta, y sobre todo teniendo en cuenta esta preocupación que mencionó el doctor Lago, si el niño no tiene todas sus eh, necesidades nutricionales satisfechas, el ponerlo en una dieta puede eh, empeorar este problema nutricional, ¿cierto? Si el niño de por sí solo come tres o cuatro elementos y encima de eso le decimos a la mamá, tiene que estar en una dieta de gluten o de caseína eh, que no tenga estos elementos, podemos empeorar un problema nutricional. Y como les decía, no hay ningún estudio en este momento, en la actualidad, que sustente la evidencia de estos manejos. Luego sí, si sí hay problemas de eh, falla del medro, de ferrotoxina en niños con autismo, eh, el ideal es tener un equipo. Eh, y menciono anteriormente teníamos al colega el neumólogo, tener un equipo de profesionales que manejen el niño, ¿cierto? Yo los manejo como eh, especialista del comportamiento y el desarrollo, pero usualmente tenemos especialistas en sueño, tenemos gastroenterólogos, tenemos nutricionistas y ese es el equipo que trabaja con el niño. Muchas gracias, doctor. Eh, se nos acaba el tiempo, tengo espacio para dos preguntas más. La primera de la, o, o nuevamente la doctora Lina Osorio nos pregunta, en caso de tener un familiar en primer grado de consanguinidad con trastorno del espectro autista, ¿esa persona sana debería realizar estudios genéticos antes de quedar embarazada? Excelente pregunta y casi que esa se la deferiría al doctor Sarante. Nosotros lo que hacemos acá es cuando el niño se le ha confirmado el de nuestro trastorno autista, recomendamos que se le haga el, el microarray genético, el cariotipo y el síndrome de frágil X. Pero incluso por razones para sustentar la necesidad a través de, las, de los seguros médicos, eh, después de antes de que se hagan estas pruebas y después de habernos visto nosotros, los niños deben ir a una evaluación con consejería genética. Entonces, usualmente se hace la consejería genética, se hacen las pruebas y dependiente, dependiendo de los resultados que se encuentren en el paciente con autismo, se recomiendan pruebas a familiares o se pueden incluso hacer consejería genética de la posibilidad de la incidencia o la prevalencia de un futuro embarazo y un futuro niño con el diagnóstico. Luego mi consejo es, en ese caso sería hacer evaluar genéticamente al niño eh, y a través de eh, una evaluación médica genética, pero además de una evaluación de consejería genética. Perfecto. Y última pregunta, doctor, de la doctora María Lucía Ortega, eh, residente de tercer año de pediatría de la Javeriana. ¿Quién nos dice hasta qué edad se considera que se puede intervenir un paciente autista para tener un buen pronóstico con el tratamiento? El ideal, como mencionaba anteriormente, es hacer un diagnóstico temprano, es decir, yo decía entre 18 meses a 3 años. Y obviamente, el más temprano tengamos las intervenciones, mucho mejor. Hay una excepción a esto, y lo mencionábamos antes, y es los trastornos, los niños, por ejemplo, con eh, trastorno de Asperger, Asperger o trastorno de autismo de autofuncionalidad que pueden ser diagnosticados en, el, en, en la escuela. Eh, si el problema es específico del desarrollo, por ejemplo, carencia de lenguaje, eh, problemas eh, de motricidad fina, esos trastornos usualmente se pueden eh, tratar con terapias y te más temprano mejor. Yo diría casi que antes de los seis años, cuando se completa la melanización y se completa el desarrollo. Con eso no estoy diciendo que después de los seis años se deben tratar. Lo que pasa es que usualmente después de los seis años, el tipo de cosas que estamos tratando son más del ámbito social. Entonces, por ejemplo, hay terapias indicadas a cómo establecer estas relaciones sociales, a cómo establecer eh, conversaciones eh, no verbales, a entender lo que es el espacio físico. Eh, acá eh, ofrecen, por ejemplo, campamentos de verano para que los niños aprendan a ser amigos, eh, de pronto en el futuro a tener novias. Yo lo que le digo a los papás es no le pongan límite al niño. Uno como papá siempre se pregunta, ¿será que mi hijo va a terminar el bachillerato? ¿Será que mi hijo va a ir a la universidad? ¿Qué será el futuro de mi hijo? El ser papá es una preocupación inherente que todos tenemos cuando llegamos a ser papás. Eh, todos los que son papás en esta presentación tal vez comparten eso. Pero cuando uno tiene un niño con necesidades especiales, un niño con autismo, puede pasar lo mismo. Eh, luego yo no pondría límite. Yo les digo vivir el día a día, hacer lo que más podamos, hacer las terapias que necesitemos, lo que tengamos a la mano y, y no poner límites. Y a veces uno se sorprende, eh, encuentro niños en edad escolar que están hablando por primera vez eh, o niños eh, adultos que por primera vez están haciendo amistades. Luego yo no pondría un límite. Obviamente, entre más temprano el pronóstico es mejor, entre más terapias el pronóstico es mejor. Perfecto, doctor Chávez, muchas gracias. Creo que podemos eh, dar por terminada nuestra, nuestro Ateneo de hoy. Le agradecemos inmensamente habernos acompañado. Realmente los comentarios, como usted se da cuenta en el chat, son excelentes. Eh, creo que quedamos muy motivados para hacer futuros encuentros académicos con usted y con, y con todo su grupo de trabajo. Eh, estamos como lo no sé si me alcanzaron a ir eh, al inicio del, de la sesión porque había problemas de sonido. Estamos muy contentos de que usted nos esté acompañando en estos espacios y muy orgullosos de tener un pediatra javeriano con tanta experiencia y con todos esos aportes que nos, que nos está dando. Entonces, le agradecemos muchísimo. Eh, mil gracias. Muchas gracias, doctora Estrada. Muchas gracias a la doctora Salera al departamento de pediatría, a mis profesores de la javeriana. A como, como decía anteriormente, a quienes siempre les estaré agradecido. Para mí es un honor eh, ser pediatra javeriano, es un orgullo y para mí es un honor y un orgullo volver a la casa, si sea virtualmente y ojalá en un futuro eh, presencialmente. Claro que Muchas sí. Gracias por la invitación, ha sido todo un placer. Gracias, doctor Chávez. Gracias a todos por su asistencia y los invito a, a llenar y diligenciar el formulario de asistencia. Feliz noche para todos. Gracias, feliz Hasta noche. Hasta luego. Hasta luego.